cabello es importante, por supuesto. Me conecta con mi historia. Eso sin duda es lo que la gente también mira cuando me conoce. Además de mi color de piel, es el pelo. Entonces el pelo me conecta con esa historia. Y pues te decía, tiene mucho que ver con esto de la feminidad y también contra mis peleas, contra esa feminidad canónica. Entonces mi pelo también es una manera de posicionarme como una mujer distinta que afirma su feminidad de manera disruptiva de pronto en algún sentido y que se siente contenta de ser como es.